La Cenicienta tenía tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió, pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba. Llegó a las 12, pero a las 12 de la mañana. Pero ahí estaban esos dos señores, con el zapato de cristal de tacón de palmo y de punta, esperando para que se lo probara. Nosotros y nosotras proponemos, como foro de participación juvenil, sensibilizar a los y las jóvenes de nuestro entorno y llevar a las escuelas infantiles, colegios e institutos, como hemos hecho con anterioridad, propuestas para que de manera transversal se trabaje la igualdad de género. Desde la ciudadanía, a través del Movimiento Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres, queremos expresar que la violencia de género debe ser eliminada definitivamente de nuestras vidas, y para ello es necesario que la violencia de género no sea invisibilizada ni minimizada por las instituciones y la sociedad. ¡Los silencios, nuestros gritos!